Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy vamos a estar viendo la introducción en la lectura de aguas. La introducción porque en realidad va a ser el primer video de dos que va a explicar de qué manera podemos abordar tanto ríos como arroyos para poder pescarlos de la forma correcta y de esa manera poder detectar en qué lugares pueden llegar a estar las truchas. Primer video entonces de dos, además de invitarlos a ver este video, los voy a invitar a que se suscriban al canal. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado. Así que si no te suscribiste al canal, este es un buen momento para hacerlo. Vas justo debajo de este video, en el botoncito rojo, lo presionas y ya estás suscrito. De esa manera, todas las semanas te vas a enterar de nuevos videos que yo voy sacando. Una vez hecho esto, vamos a meternos de lleno en el video de hoy. Bienvenidos nuevamente, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. Y la mejor forma de explicar este importante punto a la hora de salir a pescar, que es la lectura de aguas, es de la siguiente manera. En este primer video vamos a ver fotografías de ríos en los que yo he visitado y vamos a analizar los posibles lugares en los cuales se pueden encontrar las truchas y la forma correcta en la cual abordar estos lugares para poder pescarlos. Una vez hecho este video, luego vendrá otro con ríos, pero ya filmaciones y videos de ríos en los cuales vamos a estar analizando en el mismo lugar los puntos en los cuales pueden llegar a estar y vamos a estar pescando esos lugares, cosa de poder detectar si en realidad en esos lugares se encuentran las truchas. Primer punto que quiero que tengamos en cuenta. Las truchas, tanto en ríos como en arroyos, es un pez vago. ¿A qué me refiero con esto de que la trucha es un pez vago? A que por lo general no hace demasiado para obtener su comida. Habitualmente uno piensa de que la trucha está en el medio de la correntada, enloquecida, buscando la comida y saliendo a cazar. No es así. Al contrario, la trucha se encuentra por lo general en aguas calmas, donde sí pasa la correntada cerca de ella y solo se mueve a tomar en esa correntada que pasa cerca. Pero ella trata de hacer la menor fuerza posible a la hora de comer. ¿Qué es esto? Imaginémonos que en el río encontramos una parte o un brazo del río que viene muy caudaloso y hay una piedra. Por lo general, la trucha muy posiblemente esté detrás de esa piedra. ¿Por qué? Porque detrás de esa piedra hay un remanso de agua y alrededor de la piedra sigue corriendo el río caudaloso. Por lo tanto, la trucha no tiene que hacer demasiado esfuerzo para estar en ese remanso y tampoco tiene que hacer esfuerzo para acercarse sobre los costados de la piedra y tomar desde la correntada el alimento que pasa por ahí. Entonces, a tener en cuenta este punto que es fundamental. No pensemos que la trucha está nadando enloquecida por todo el río. No es así. La trucha por lo general es muy vaga y está en lugares calmos, en lugares donde de repente nosotros pensamos que no puede estar, como por ejemplo muy cerca del margen de la orilla, muy cerquita nuestro. Ahí por lo general vamos a encontrarla. Una vez tengan en cuenta esta aclaración que les hago de que la trucha es un pescado muy vago, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy y les voy a mostrar algunas fotografías de lugares que he pescado. Primero les voy a mostrar una foto en la que no aparece nada excepto el lugar de pesca. Y seguida esta foto, el mismo lugar, con marcas circulares en rojo que indican los lugares en los que se podría llegar a encontrar la trucha en esos ríos. Es importante aclarar algo. Estos ríos, donde aparecen estas marcas que yo les voy a señalar, se pescan, por lo general, y es lo ideal hacerlo de esa forma, río arriba. ¿Cómo es esto? Si el río viene hacia nosotros, lo pescamos de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Por qué es esto? Porque los lugares de pesca, por lo general, lo ideal es pescarlo tanto en ríos como en arroyos upstream. ¿Qué quiere decir? Pescarlo contracorriente y que la mosca caiga delante de la trucha. Cosa de que no nos vea a nosotros, no vea ningún movimiento extraño y que de esa forma, al caer la mosca, ella vaya a buscarla y la tome. Muy bien, acá tenemos la primera foto. Si observamos esta foto, vamos a ver un río que viene hacia nosotros, hacia el lugar donde está tomada la foto. Y si se fijan arriba hay como una cascadita. Desde allí es donde viene el río hacia nosotros. También podemos observar que hay varias piedras y la correntada no es muy fuerte. Por lo tanto, este lugar es ideal para que haya truchas por varios lugares. En esta foto siguiente es donde vamos a analizar las truchas o los posibles lugares en los cuales se pueden encontrar. Si se fijan bien, el primer lugar que tendríamos que pescar es este primero inmediato que tenemos nosotros detrás de esta primera piedra que está en el centro del río. Luego nos dirigimos hacia los laterales, viniendo primero, mirando la foto de frente, hacia el lado derecho, pescaríamos el primer círculo del lado derecho, luego pescaríamos el que está más arriba,
Después nos dirigiríamos a pescar el del centro y así hasta el otro margen del río. El último punto que tendríamos que pescar sería el que está más atrás de todo sobre el margen de enfrente del río. Esta es la primera fotografía que quería que analicen. También a tener en cuenta, si se fijan bien, los círculos rojos están puestos sobre lugares en los cuales la trucha no tendría que hacer demasiado esfuerzo para poder comer, ni siquiera para poder estar. ¿Qué quiere decir? Que podría, con un menor movimiento, permanecer mucho tiempo en ese lugar, sin hacer demasiado esfuerzo o nadar demasiado. Eso es lo que yo trato de que entiendan con este tipo de lectura. Que entiendan que la trucha es muy vaga y que va a tratar de hacer el menor esfuerzo posible para poder estar en ese lugar y para poder alimentarse en ese lugar. En esta fotografía, como podemos observar, también el río viene hacia nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Desde donde está tomada la foto, pueden observar que el río viene desde arriba hacia nosotros y que hay varios lugares donde se podría llegar a pensar que están las truchas. Esos lugares serían, puntualmente, detrás de las piedras y en lugares donde de repente no hay mucha correntada. Como también pueden observar en esta fotografía, hay varios lugares como remansos. Ahora, vamos a analizar dónde están los círculos para identificar los lugares en los que podrían estar las truchas. Aquí están marcados tres círculos. Esos círculos son, fíjense, detrás de piedras, sobre el margen derecho, en el centro, que es donde cae el agua de una pequeña cascadita que se hace, que también allí van a estar comiendo las truchas, y sobre el margen de enfrente o el margen izquierdo, el último círculo que sería casi prácticamente en el medio de este río, que si se fijan también es una parte muy tranquila del río, es una parte muy mansa. Por lo tanto, ahí también se podría llegar a encontrar alguna trucha. Recuerden que va a estar tratando de hacer el menor esfuerzo posible para permanecer en estos lugares. Y este lugar puntualmente es muy tranquilo. En esta fotografía podemos tener en cuenta que hay varios lugares que se pueden pescar. Principalmente teniendo en cuenta que el río viene hacia nosotros, desde arriba, como pueden observar, hay una corredera, y luego viene este remanso o esta parte calma del río, que hay varios lugares en los que podemos encontrar truchas. Si se fijan bien los círculos ahora, van a encontrarlos en puntos estratégicos para la trucha. El primer punto que aparece, que es el que vamos a ver más cercano a nosotros, es el que está detrás de esta piedra. Ese punto seguramente es muy cómodo para una trucha porque no tiene que hacer demasiado esfuerzo, tiene acceso a la comida moviéndose muy poco y como ven hay una corredera que se forma sobre el lado izquierdo en el centro. Si vamos más a los círculos de adelante, vamos al que se forma lo más cercano posible a la corredera. Aquel de allá atrás y viniendo pescando hacia abajo, vamos a observar que van desde la corredera, que por lo general es una pequeña cascada que cae agua y comida permanente. Ahí también están las truchas y no les cuesta demasiado permanecer ahí. Si observan los tres círculos que quedarían del lado izquierdo, de enfrente, del margen de enfrente del río, eso habría que pescarlo. Primero, el más cercano a nosotros. Después el del medio y por último, el que está más atrás. Esa sería la forma correcta y en esos lugares seguramente va a haber truchas. Porque como observan, el agua es muy calma y está muy cerca de la corredera central o de la corriente que viene por el medio de este río. Entonces, a tener en cuenta estos puntos a la hora de analizar los lugares de pesca y de qué forma los vamos a pescar. En esta foto quiero que tengamos en cuenta algo fundamental a la hora de abordar ríos como este que estamos viendo. Si observan, es un río ideal para que esté colmado de truchas. Es un río que viene de una corredera al final, como se puede observar, hace una curva y luego agarra un remanso o una parte calma del río y luego vuelve, acá donde están las piedras delante nuestro, a ponerse correntoso hacia abajo. Ahora, cuando aparecen los círculos, como pueden observar, hay varios círculos en este río que estamos observando, porque hay muchos lugares en los cuales puede haber truchas. Si lo pescamos con cuidado y somos cautelosos a la hora de abordar este río, podemos obtener un montón de capturas. Teniendo en cuenta los círculos, vamos a ver. Lo ideal sería pescar este primero que nosotros tenemos delante nuestro. Detrás de esa piedra seguramente hay alguna trucha comiendo. Luego lo ideal sería pescar el que está enfrente de este, sobre el otro margen del río. Ese círculo que vemos enfrente, lo ideal es tirarle a ese círculo. Después de hacer la pesca sobre ese punto, avanzamos en el río y nos vamos al círculo siguiente, al que está justo debajo del arbolito este. Primero pescamos el que está más cerca, que es el que está acá abajo nuestro, y luego pescamos el de enfrente,
el del margen opuesto al río donde estamos nosotros. Y por último, seguimos subiendo hacia donde termina la corredera al final del río y vamos pescando primero el círculo anterior y luego el último que figura ya prácticamente abajo de la corredera. Estos son los lugares donde posiblemente se encuentren las truchas y donde estén comiendo, porque hay abundancia de comida, no tienen que hacer demasiado esfuerzo y el lugar es un lugar cómodo, incluso lugares con arboledas como este que estamos viendo, donde insectos permanentemente caen arriba del río. Por lo tanto, hay mucha comida a la hora de seleccionar qué tipo de comida quieren comer. Muy bien, luego de ver las fotografías, espero que les haya quedado claro, que hayan podido entender algo de lo que les expliqué en las fotografías. Y no se preocupen si no entendieron mucho, porque como les explicaba, la idea mía es hacer dos videos respecto a este tema. Porque uno es mostrándoles estas fotografías y tratándoles de explicar la fotografía. Y luego es hacer uno en un río o en un arroyo para que puedan observar en vivo ahí el lugar de pesca y pescar esos lugares, para que también nos saquemos la duda si se encuentran en esos lugares las truchas. Así que no se preocupen si no entendieron demasiado. Lo importante es que vayan teniendo una idea o una introducción, como se llama el video, en lo que es la lectura de aguas. Esto le va a permitir realizar siempre una mejor pesca, una pesca más productiva y una pesca en la que de repente podamos pescar todos los diferentes lugares de pesca que se encuentran en un río sin desperdiciar ningún lugar donde pueda haber una trucha. Muy bien, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, que les sirva. En caso de ser así, te invito a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna consulta o me querés decir algo, también lo podés hacer acá debajo en los comentarios. Y por último, invito a todos a suscribirse al canal. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado. Así que si no te suscribiste, vas acá abajo al botoncito rojo, lo apretás y apretás la campanita azul también. De esa forma, todas las semanas te va a estar avisando de nuevos videos que yo voy sacando. Así que bueno, si no te suscribiste, suscríbete ahora. Muchas gracias por estar de ese lado y nos vemos la semana que viene con un nuevo video.